Antes de sentarse en el trono, Leticia Ortiz formó sus bases gracias a ella. La historia de la reina Leticia es como la de una verdadera princesa de los cuentos de hadas. Un día, mientras cumplía con su monótona rutina, conoció al príncipe azul de sus sueños. Tuvieron una bonita relación y, finalmente, se casaron. Tuvieron dos maravillosas niñas y así su vida cambió para siempre. Lo de Felices por Siempre es un remate final que aún no podemos afirmar en la historia de la reina Leticia, pero sí podemos hablar sobre su pasado y esas primeras bases que la formaron como la reina que es hoy, con sus principios, valores y también, defectos. Bien sabemos que por sus venas no corre la preciada sangre azul. Hace años que la monarquía estila a abarcar otros colores de sangre para las uniones de los aristócratas y herederos. Sin embargo, no podemos negar que la reina Leticia está haciendo más por la corona que cualquier otro monarca. Leticia nació en Oviedo y al cumplir la mayoría de edad se formó en la Escuela de Periodismo Internacional donde conoció a su futuro esposo, el rey Felipe. Abandonó su carrera cuando su compromiso ya estaba avanzado. Pero aún así nunca ha olvidado sus verdaderas raíces de profesión, esa que tantas alegrías le dio como, por ejemplo, conocer a su futuro esposo. Pero en la historia de la vida de la reina Leticia hay una mujer que supo ser la mentora, guía y musa inspiradora de nuestra consorte. Ella es Marisol, la tía abuela de la reina que se impuso ante el machismo de su época convirtiéndose en la primer mujer periodista y locutora de radio en la década del 50. Siempre proponemos pensar las épocas pasadas con una mirada crítica, asumiendo que eran otros tiempos y que quizás hoy lo miramos desde otra postura. Para esos tiempos, las mujeres eran solo para cumplir los mandatos de la casa y asistir a sus esposos. Pero Marisol del Valle no quiso seguir ese camino y le apostó de lleno a su verdadera vocación, el periodismo. Fue así que emprendió su carrera como locutora en radio y luego pasó a dar clases de periodismo, de quien fue alumna la reina Leticia. Hoy, Marisol de Valle es una reconocida comunicadora que se destaca por haber sido la fuente de inspiración de su nieta sobrina. Sin embargo, toda una lucha recorre las cañerías de su historia convirtiéndola en la musa inspiradora de muchas leticias que sueñan en ser, alguna vez, reinas de la comunicación y el periodismo.